padrastro. Es que lo que no podemos mezclar y es hacer trampa, intentar confundir a los espectadores, es hablar de por qué los violadores cumplen condena en una cárcel y no en otra, comparándolos con una banda terrorista. Los responsables, terrorista, los asesinos. Pesado, ¿eh? Sí, 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 fenomenal. Sí, pero cumplen. Son delincuentes. Pero cumplen, no, perdón. Son no, delincuentes criminales. Ni hablar. O sea, yo eso no admito que llamemos delincuentes a los asesinos etarras. No. Asesinos. Son asesinos etarras. Sí, perdona. De una larga muerta. Pero un momento, vamos a ver. Miguel Ángel, lo que no se puede hacer es engañar. A mí me parece muy bien que defendáis, porque tenéis muchos favorcitos que pagar, el acercamiento de los presos al País Vasco. Pero lo que no se puede decir es que se está cumpliendo la ley. La ley que prevé el acercamiento de algunos presos de la banda terrorista ETA, si quieres de la extinta banda terrorista ETA, pero que siguen siendo etarras y asesinos y terroristas, no son delincuentes, son asesinos terroristas, sí, sí. Dice... Pone tres condiciones. Las tres cosas son. Tres condiciones para que puedan volver a cárceles que estén cercanas al País Vasco. Y una de esas condiciones es que colaboren en la resolución de los crímenes de la banda asesina terrorista ETA que están sin resolver. Uh-huh. Y ninguno de los que pretende acercar el gobierno del señor Pedro Sánchez está dispuesto, como no han estado visto, dispuestos, perdone. Visto a quién Miguel, sí, déjale sí, que acabe, sí, por sí favor. Claro que sí, porque han hablado no, efectivamente, es que yo no hablo sin saber. Han hablado de quiénes son los presos a los que van a acercar. Y son presos que por edad o por su condición física, porque están enfermitos, los pobres, consideran el gobierno socialista y sus socios que están mejor cerca de sus familias. Estas personas ni han pedido públicamente perdón, ni van a colaborar en la resolución de los asesinatos de ETA que están sin resolver. Que no se vaya entonces, a la ley. Que el gobierno de Pedro Sánchez, le podemos decir algo, es que ha sido sincero, porque ya sabíamos lo que iba a hacer el gobierno de Pedro Sánchez, pero comparar el acercamiento de presos y decir que se está cumpliendo la ley y comparar eso con en qué cárcel cumple condena un violador es intentar engañar a la gente que nos ve y seguramente a la gente que os vota. Yo te pongo pero los en este peores caso, de estos, Miguel Ángel.